Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quisiera primero que nada agradecer aquí a mis amigos y colegas, Peter Rosset, con el cual nos conocemos hace muchos años, compañero de lucha, un gran amigo, Zelda también, León, Remy, mucha gente que está aquí con los cuales he tenido la oportunidad de interactuar, también incluso compañeros aquí de Uruguay, Marta, de Cuba, etc., ¿no? Un placer estar acá con ustedes compartiendo un poco sobre, básicamente voy a restringir un poco la conversa a la agroecología y su relación al cambio climático dentro del contexto de la agricultura campesina latinoamericana. Y este trabajo es un trabajo conjunto con mi colega y esposa Clara Nichols, que es la presidenta de SOPU. Todo queda en familia, como dicen. Bueno, como saben ustedes, y perdonen que algunas de las slides están en inglés, otras en español, estamos frente a un proceso de cambio de largo plazo, porque existe lo que se llama la variabilidad climática, que es la que sucede día a día, semana a semana, mes a mes, donde se producen extremos, pero que son de corto plazo, a un cambio más de largo plazo, que es el cambio climático, que se expresa con incrementos de temperatura, incrementos de precipitación, incluso problemas de reducción de agua, o sea, estrés de agua en la forma de sitio. Y esto se debe principalmente a las emisiones de varios gases, los famosos gases de invernadero, que se están incrementando. Ya pasamos en el caso del CO2 a más de 400 ya, partes por millón, siendo que debemos mantener 350 como un umbral. Óxidos nitrosos, metano, que tienen un efecto incluso mayor que el CO2 desde el punto de vista de su efecto de invernadero. Y también tenemos que reconocer que estos cambios no son... Un poco más cerca del micrófono y un poco más lento. Un poco más lento. Se distorsiona con la transición. Yeah. Entonces... Pero tenemos que reconocer que cuando hablamos del problema del cambio climático, tenemos que entender que es un problema, es un signo más de una crisis ecológica mucho más amplia, una crisis ecológica que es el resultado de un modelo capitalista de producción, ¿cierto? Que es un modelo económico neoliberal, y que no somos todos responsables iguales, sino que están los productores del cambio climático y los recipientes del cambio climático. Y los productores del cambio climático son los países como Estados Unidos y Europa, y ahora recientemente China, que son los que históricamente tienen una deuda ecológica con el resto de la humanidad. Y bueno, aquí tenemos el IPCC, que es este grupo intergubernamental, que está calculando a través de modelos cuáles van a ser las trayectorias de la temperatura, de los incrementos de temperatura, y se calcula que estamos entre 2 y 4 grados. 2 grados ya quiere decir que el proceso es irreversible, de ahí para arriba, pero que los efectos son hasta cierto punto se podrían moderar, pero ya 4 grados sería bastante catastrófico para la humanidad. Y bueno, hay muchas evidencias de que se están incrementando ciertos eventos climáticos, como por ejemplo inundaciones, ¿cierto? De los años aproximadamente 70 en adelante se empieza a ver que hay un incremento bastante significativo, y que se expresan generalmente cuando escuchamos la televisión, que nos dicen que estamos con el niño o la niña, ustedes estamos con el niño, etc., y que son básicamente fluctuaciones que se dan, que están reguladas por temperaturas del mar y una serie de otros procesos más complejos. ¿Pero cómo se manifiesta esto? Bueno, por un lado, los problemas de inundaciones, cuando tenemos excesos de precipitación, huracanes, tormentas, etc., o en otros casos, en sequías, donde básicamente tenemos muerte de ganado, tenemos problemas de sequía de los cultivos, etc. Y lo que se dice es que estamos cada vez más haciendo agricultura en un planeta incrementalmente más caliente. Y más caliente significa más evapotranspiración y generalmente menos agua. Y lo que se plantea es de que en la medida que sube la temperatura, que sería esa curva roja, que van a haber caídas de rendimiento de algunos cultivos fundamentales como el maíz, como el arroz, como el trigo, todos los cultivos alimentarios principalmente, y que los principales víctimas van a ser los campesinos, los agricultores más pobres, los agricultores más marginales. Entonces, una de las grandes preguntas que tenemos es si acaso son o no son
nuestros sistemas capaces, nuestros sistemas productivos capaces de enfrentar, ¿cierto?, la variabilidad climática. Y por supuesto que tenemos que entender que hay dos tipos de agricultura en el mundo, ¿no? Una que es la agricultura industrial, en la cual está dominada, hay 1.500 millones de hectáreas de agricultura en el mundo, de las cuales 90% son monocultivos, de estos cultivos como soya, maíz, qué sé yo, y que dependen de grandes insumos externos y que son genéticamente muy homogéneos. Ustedes ven aquí, en Estados Unidos existían, por decirles, 497 variedades de lechuga en los años 1900 y hoy en día existen, por ejemplo, 36. Entonces así vemos que ha habido una reducción tremenda de las variedades, de la diversidad genética de los sistemas agrícolas modernos, y eso se debe a una serie de presiones de tipo político, económico, y vemos que lo que está dominando nuestros paisajes son básicamente tres o cuatro granos, entre ellos la soya transgénica también, próximo, lo que hace que los sistemas son genéticamente muy vulnerables. Es decir, hubo un reporte en 1972 que salió de la Asociación de Ciencia de Estados Unidos planteando de que los sistemas eran muy vulnerables debido a la homogeneidad genética, sobre todo a enfermedades. Y ahí vimos que hay casos históricos como desde la hambruna de Irlanda, que fue en los años 1846 hasta 1984 en Estados Unidos, pero principalmente en el 70, donde se pierde casi toda la producción de maíz debido a enfermedades, justamente debido a la homogeneidad genética de los sistemas. Es interesante que esta agricultura, además de ser muy vulnerable, genera el 25 al 30% de los gases de invernadero. O sea, es una especie de autosuicida, porque por un lado es muy vulnerable, pero por otro lado produce el 25 al 30% de los gases de invernadero. Y próxima. Y vemos, por ejemplo, cómo en el año 2012, donde fue la peor sequía en Estados Unidos desde hace 50 años, se perdió muchos de los rendimientos de soya y maíz, principalmente que son transgénicos, ¿no? Porque están dominados por una o dos variedades. Entonces hay una evidencia claramente de que la agricultura moderna, que fue fundada cuando se crea la Revolución Verde, se creó bajo la premisa de que el clima no cambiaría. Desde los años 50, cuando emerge la Revolución Verde, no se pensó en el cambio climático como un fenómeno global que iba a suceder, ¿no? Entonces tenemos una agricultura totalmente susceptible al cambio climático, que es la que ocupa, como les decía, el 90% de la tierra agrícola. Pero, tenemos por otro lado la agricultura campesina, que es una agricultura campesina que, aunque las estadísticas dicen que estos grupos campesinos, indígenas, etcétera, que solamente ocupan el 20% de la tierra arable de América Latina, imagínense si tuvieran el 50% de la tierra arable, estarían produciendo todos los alimentos que se necesitan a nivel mundial. Las contribuciones que tiene esta agricultura campesina es muy interesante porque, por ejemplo, si miramos desde el punto de vista de los cultivos, ellos tienen en sus manos 1.9 millones de variedades de cultivos desde 1960, comparado con solamente 8.000 que produce la Revolución Verde. O sea, la diversidad genética, que es la importante para la resiliencia en el futuro, está en manos de los campesinos. Claro, claramente que se está erosionando, pero que aún persiste en la mano de los campesinos 1.9 millones de variedades. Entonces, vemos un ejemplo, la agricultura en Brasil controla el 24% de la tierra, pero representan el 84% de las fincas y que son los productores básicamente de comida. O sea, ya es claro de que la contribución a la soberanía alimentaria de la agricultura campesina es fundamental. Sin ellos no estaríamos comiendo, porque la agricultura industrial lo que hace es básicamente producción para la exportación, para la carne y para los biocombustibles. Bueno, ahora, dentro de esta agricultura, tenemos que reconocer de que hay, cuando hablamos de la agricultura agroecológica campesina, no son los 350 millones de fincas o los 0.5 billones de agricultores que son agroecológicos, porque hay un rango de campesinos, algunos que ya están más industrializados y otros que están más cerca todavía de la lógica tradicional de agricultura. Entonces, mis estimaciones, aunque no tengo muchos datos para sostenerlo, es que el 50% aproximadamente de la agricultura campesina es agroecológica. Pero esa agricultura agroecológica tiene dos componentes. Uno, la agricultura tradicional milenaria, que todavía quedan microcosmos, incluso aquí mismo en Chiapas, quedan microcosmos de agricultura tradicional milenaria, que practican su agricultura básicamente casi igual que hace 5.000 años, o con muchos elementos
que aún persisten de esa agricultura milenaria. Y están los otros campesinos más contemporáneos que mantienen algunas de sus prácticas, pero que también han sido influenciados por los descubrimientos de la agroecología moderna a través de las ONGs, a través de las universidades o a través de los propios movimientos campesinos que se han organizado y han tomado la agroecología como una bandera de desarrollo. Entonces, bueno, ejemplos de agricultura tradicional campesina milenaria que tiene elementos de resiliencia de los cuales podemos aprender sería, por ejemplo, la agricultura andina, que ustedes saben que en esta agricultura lo que se hace es que hay cinturones, ¿cierto?, de producción de acuerdo a la temperatura que va cambiando y la humedad va cambiando con la altura, donde colocan cultivos de diferentes tipos que se adaptan a diferentes condiciones microambientales de acuerdo a se sube arriba. Entonces, como estas tierras se manejan de forma comunitaria, las familias no tienen todas sus parcelas, todo su cultivo en una sola cinturón agroecológico, sino que la reparten en toda la montaña. Entonces aquí la próxima vemos claramente cómo se van colocando cultivos que se adaptan a diferentes condiciones de la altitud próxima. Y aquí vemos un ejemplo de una familia, ¿cierto?, que solamente tiene en un cinturón agroecológico tiene sus cultivos, su parcela, y si viene, por ejemplo, una helada, pierde todo. Sin embargo, en la medida que reparten, ¿cierto?, sus parcelas, que tienen en 8 diferentes zonas agroecológicas de la montaña, se reduce el riesgo. Nosotros, por ejemplo, en la misma zona andina, a unos 3.800 metros, se encuentran todavía aproximadamente 2.000 hectáreas todavía de los que se llaman los guaruguaros, que son parecidos a las chinampas, pero que son sistemas que en los cuales se forman estos camellones, que están, tienen canales de agua que absorben el calor durante el día, lo liberan en la noche cambiando el microclima en 1 o 2 grados y evitando heladas. Entonces aquí tienen ustedes también otro sistema resiliente del cual podemos aprender los principios de cómo se maneja cultivos con heladas a gran altura. Este es un sistema, por ejemplo, del Ecuador, con el borde con Perú, el sur de Ecuador, donde los agricultores bajan de la montaña, ¿cierto?, la época seca, y aprovechan la humedad que queda en los bordes de los ríos, y en la medida que los ríos se van secando, van cambiando la composición y el manejo del suelo. Entonces, próximo, las que están cerca del agua, todavía donde queda agua, se ponen montículos para que no se pudre, por ejemplo, aquí en este caso la batata, y en la medida que esto se va secando, próximo, se van más atrás, hacen un hoyo, colocan cocos y siembran otros cultivos aprovechando la humedad residual que existe en el fondo del río. Próximo. La otra estrategia es, lógicamente, todo lo que es el manejo de la diversidad genética, donde ustedes, que somos centro de origen, los agricultores utilizan la diversidad genética como una herramienta no solamente para resistir eventos climáticos extremos, sino también problemas de enfermedades y cosas. Entonces, vemos acá como en México tenemos una gran variedad de maíces que se pueden adaptar a diferentes alturas, a diferentes temperaturas, precipitaciones, etc. Y un ejemplo sería el maíz de cajete, ¿no?, que está en esa zona de la Mixteca Alta, que tuve la oportunidad de conocerlo a través del trabajo de CEDICAM, donde los agricultores siembran sus maíces en una época determinada, a una profundidad determinada, etcétera, próxima, y después este maíz puede germinar casi sin una necesidad de lluvias. Pero no es la variedad solamente, sino es el manejo, y ese manejo acompañado de todo un conocimiento tradicional que los agricultores tienen y mantienen, y que permite entonces mantener esto. Y esto nos claramente nos demuestra que esta diversidad genética está unida a una diversidad cultural, y en la medida que se va perdiendo esa diversidad cultural y ese conocimiento, también se va perdiendo la diversidad genética. Entonces, bueno, y tienen otro que se llama el trigo aventurero, que es cuando bajo ciertas condiciones que ellos leen del ambiente, tiran su semilla, y se llama aventurero porque algo sale. Y aquí ustedes ven que salió trigo, y la razón por la cual sale este trigo, aunque estos datos no vienen de esa zona, ustedes miran este trabajo que viene de la Mandana Shiva, donde ella hizo una comparación entre las variedades de trigo nativo y el de Burlock, del padre de la producción verde, y ustedes se dan cuenta que cuando hay agua, por supuesto que los rendimientos son mucho más altos de la variedad de la producción verde, pero cuando no hay agua, ustedes, y esto lo miden a través de lo que se llama el uso eficiente del agua, o sea, kilogramos por hectárea por centímetro de agua, vemos que la productividad del trigo nativo es mucho más alta, o sea, es mucho más eficiente porque tiene una menor demanda, casi 3 veces menos
que el trigo en el centro de la revolución verde. Entonces todo este acervo genético es fundamental conservarlo, no solo por razones culturales, sino también porque es la base genética de la nueva agricultura del futuro, sobre todo frente a la variabilidad del clima. Bueno, otra manera en que los campesinos manejan cierto esta diversidad es a través de los sistemas agroforestales, ¿cierto? Pues, por ejemplo, los cafetales que ustedes tienen aquí en esta zona, que hay mucha tendencia, y sobre todo ahora con la roya, porque están recomendando que hay que sacarle la sombra o que le echen la culpa a la sombra y que crean las condiciones ambientales, etcétera, etcétera, que es más correcto, pero también porque hay mayor productividad. Ustedes van a zonas de Colombia, de Costa Rica, de Brasil, ya se está sacando la sombra del café. Bueno, puede que produzca más, pero ¿qué pasa cuando se hace esta reducción? No solamente se pierde la biodiversidad, se pierden los pájaros, se pierden los murciélagos, se pierde todo, y toda esta productividad que también no solamente café lo que producen, sino frutas, maderas, etcétera, etcétera. Todo eso se pierde, llega a un sistema de mono específico de sombra o monocultivo, y cuando ustedes miran próxima la evapotranspiración del sistema, próxima, ustedes se dan cuenta de que el sistema que tiene alta sombra tiene mucho menos evapotranspiración que un sistema monocultivo. Y esto es sobre todo evaporación, que es agua no productiva, porque la transpiración es agua productiva. Pero esta es agua no productiva que se pierde muchísimo mayor, ¿cierto?, en el sistema sin sombra. Entonces la cuestión es, sí, es más productivo, pero cuando viene la sequía, que son los escenarios más frecuentes del futuro, esos sistemas no van a ser capaces de producir. Ahora, hay una cosa importante que hay que entender, que la resiliencia de los sistemas campesinos, esto es un típico paisaje campesino, en el cual muchas veces ustedes se ven que los campos están interpersos en una matriz de bosque, y no como en los sistemas industriales, donde ya básicamente la matriz paisajística se reduce al cero. Esto tiene implicaciones también en la resiliencia. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar una zona en China, en el sureste de China, donde un campo, en una zona muy grande de arroz, estaba totalmente seca. Había habido una sequía de 5 años, ya no se podía sembrar nada ahí. Detrás de esa montaña, más o menos a unos 20 kilómetros próximos, nos encontramos con estos sistemas próximos, donde los sistemas se manejan con terraza. Claro, la terraza tiene un efecto hidrológico importante, las variedades también son más resistentes a la sequía, etc. Sin embargo, la principal diferencia próxima de por qué este sistema era más resiliente fue su ubicación. Sigue, por favor. Próxima. Ahí. Entonces, ustedes ven que el sistema tradicional estaba inserto en una matriz paisajística mucho más compleja, y este sistema, que era básicamente un monocultivo sin ninguna vegetación natural que lo rodeara, y que fuera entonces de alguna manera creando los microclimas y todas estas condiciones próximas que regulan el ciclo hidrológico local. ¿Ya? Entonces, la resiliencia es un agroecosistema más resiliente, sería capaz de producir alimentos aún después de sufrir los efectos de una sequía o tormenta, o también de un incremento repentino en los precios del petróleo o en escasez de insumo externo, cualquier otro tipo de evento, ¿no? Entonces, es una capacidad no solamente ecológica, sino también social. Por eso hablamos de la resiliencia socioecológica. Y esa resiliencia social o socioecológica es la habilidad de los grupos de hacer frente al estrés externo y a las disturbancias, pero esta habilidad no es solamente una habilidad técnica, sino una habilidad de cómo se organizan, de qué tipo de redes crean para poder responder a este tipo de... Por eso que el trabajo que nos explicaba hoy día los compañeros de BESMI, ¿no?, de la organización social, de apoyar el trabajo colectivo, todo eso es fundamental para aumentar la resiliencia de las comunidades propias. Bueno, hay muchas evidencias que han demostrado que los sistemas más diversos son mucho más resilientes que los sistemas de monocultivo. El primer estudio que se hizo sobre esto fue de Eric Hall Jiménez, que es el director de Food First en Estados Unidos, y él trabajó mucho con el movimiento campesino, y aprovechó la oportunidad que en Honduras y en Centroamérica en general hubo un huracán que se llamó el Mitch. Ese huracán fue bastante devastador, y él, a través de con los campesinos, empezaron a ver, comparar sistemas de monocultivo, porque muchos campesinos metidos en los cultivos no tradicionales de exportación, por proyectos del gobierno, de la AID, etcétera, se metieron en eso, comparado con sistemas campesinos más diversificados. Y lo que observaron fue que estos sistemas de monocultivo sufrieron más daño, principalmente a través de derrumbes próximos, que un sistema que estaba muy cerca de acá, agroecológico, donde hay sistemas agroforestales, donde hay siembra de contorno,
donde se utiliza la mucuna como cultivo de cobertura, hacer una serie de prácticas, no sufrieron tanto daño. De hecho, cuando se hizo las mediciones, se notó que los sistemas agroecológicos sufrieron significativamente menos daño por derrumbe que los monocultivos. El otro estudio, el otro estudio es el estudio que hizo Peter con ANAP en Cuba, cuando aprovecharon la presencia creo que fueron dos huracanes, pero este fue el más fuerte, ¿no? El Ike, que se lo mandaron los gringos seguramente, ¿no? Entonces, básicamente encontraron lo mismo, que los monocultivos sufrieron más daño que los sistemas diversificados. Y estos son los sistemas diversificados con sistemas, ¿cierto?, de agroforestales, pero también con bordes, con cortinas rompevientos que explican mucho la resistencia contra los vientos dominantes, ese tipo de cosas. Y tenía dos características. Una, que sufrieron menos daño, o sea que aguantaron, lo que se llama la resistencia. Y otra característica que tiene la resiliencia es la recuperación, la capacidad de recuperación del sistema frente a esto. Entonces ellos midieron, y encontraron, claro, en una cooperativa, este fue el daño, ¿cierto?, de la cooperativa en general promedio, y este fue el sistema más diversificado y sufrió menos daño, aunque fue bastante alto, pero porque hubo dos huracanes, ¿cierto? Sin embargo, la capacidad de recuperación de los sistemas más diversificados, después de 60 días ya la producción se estaba recuperando. Ahora, ¿cómo se medía la recuperación? Y Peter me contaba que es que, por ejemplo, un árbol de banano, cuando viene un huracán y está en un campo abierto, lo saca con raíz y todo. Pero cuando está bajo sistema agroforestal o tiene cortinas, cae solamente y tú lo paras nuevamente y le pones un palo así y sigue produciendo. Entonces ese es el tipo de recuperación de esos sistemas. Bueno, tanto dinero que se gastó en América Latina a través de del CIA, del CIMIT, para producir praderas de alto rendimiento, ¿no? Que cuando hay fertilizante químico nitrogenado y agua, funciona muy bien. Pero cuando viene la seca, esto es lo que sucede. Y ha sucedido en México, ha sucedido en Colombia, ha sucedido en casi todos los países tropicales cuando viene esta sequía. Y la consecuencia es que los animales mueren. Han habido pérdidas de animales en Colombia de 250.000 en las zonas allá de los llanos orientales, donde se han secado los grandes pastos milagrosos de la Revolución Verde, ¿no?, por falta de agua. Sin embargo, en zonas muy cercanas de ahí, estos sistemas permanecen. Los sistemas silvopastoriles que promueve el CIPAD, que es una ONG colombiana, donde tienen tres estratos, ¿no? Tienen el pasto, tienen la leucaena, porque estos animales, interesantemente, la gente cree que no ramonean, pero sí ramonean, las vacas ramonean. Y tienen un estrato más alto que puede ser la leucaena más alta u otros árboles, lo cual permite por muchas cosas. Uno, un cambio de microclima tremendo, el bienestar animal se incrementa tremendamente, baja la temperatura, aumenta la humedad relativa, y a nivel de suelo, debido al total, el continuo aporte de materia orgánica por parte de los árboles, por parte de los animales, se aumenta la capacidad de absorción de humedad de agua del suelo, y por lo tanto el sistema resiste la sequía. Entonces, si ustedes van en un avión, van a mirar así a manchones verdes en estas grandes praderas. Estos manchones verdes son los sistemas silvopastoriles que promueven esta tecnología. Y ustedes ven que la producción de leche, esta es la producción de leche en esos sistemas, se mantiene absolutamente constante, a pesar de que ustedes tengan niños, niñas o lo que sea, ¿no? O sea, que son totalmente resilientes, y esa es una de las características, ¿no? La estabilidad de la producción frente al cambio, en que se mantiene constante a pesar de los cambios en temperatura y principalmente de precipitación. Bueno, el manejo solo consiste principalmente en adicionar materia orgánica, estimular la actividad biológica y mejorar la estructura del suelo, sobre todo la infiltración de agua y el almacenamiento de agua, por supuesto. Entonces, la capa de que estamos hablando es esta capa de materia orgánica, ¿cierto?, del humus, que son primero 5 centímetros del suelo, que son fundamentales para estimular la actividad biológica y también para almacenar agua, porque la materia orgánica próxima es como una esponja, y ustedes ven aquí en la medida que incrementa el contenido de materia orgánica, el almacenamiento de agua se incrementa, porque es una especie de esponja que permite que absorba su volumen en agua muchas veces. El otro aspecto es la cobertura del suelo próximo. O sea, los campesinos muchas veces traen hojarasca de los bosques o de los previos cultivos para ponerlos para cubrir suelo, porque eso incrementa, por supuesto, reduce la evaporación, pero también incrementa la infiltración.
Después hay otras prácticas siempre manejando coberturas ya vivas, por ejemplo, como este el caso del sur de Brasil, donde los campesinos hacen una mezcla de cultivos de cobertura, próximo, pasan después lo que se llama una rolofaca, que es como una aplanadora, con un tronco, es decir, que no incorpora ni corta, sino que mantiene este mantillo ahí en el suelo, y después siembran sobre eso próxima sus cultivos, siembran sus cultivos, y lo que sucede es que en la medida que esta hojarasca se empieza a descomponer, empieza a, por un lado, a reducir la evapotranspiración, la evaporación del suelo, la infiltración la aumenta, pero también produce unas sustancias químicas que se concentran durante los primeros 2 centímetros, que permite que germine los cultivos, pero no las malezas, porque se produce una capa tóxica de sustancias alelopáticas que se acumulan en los primeros 2 centímetros del suelo. Entonces los campesinos aprendieron de que no sembrar a los 2 centímetros, sino más profundo, de manera que las semillas surjan y emerjan libres de la influencia alelopática. Bueno, otra cosa que los campesinos hacen, y este es el ejemplo de Sedicán, en la zona de Oaxaca, allá arriba de la Mixteca, es la recuperación de paisajes. Y uno de los componentes de la recuperación de paisajes que han sido altamente erosionados es, por un lado, la reforestación arriba de la montaña, estos con pinos oaxaquenses. ¿Por qué? Porque actúa como la esponja, como ellos dicen. Es fundamental siempre tener vegetación en el tope de las montañas. Segundo, el trabajo de conservación del suelo próximo, ¿cierto? Para retener, en los casos cuando viene disminuir la erosión, pero también las zanjas, porque estas zanjas son fundamentales próximas para la cosecha. Ese es un gran componente en el manejo de sequía también. Cosecha de agua, porque en muchas zonas llueve, pero llueve durante 2 meses, después ya no cae más agua durante todo el resto del año. Entonces la cosecha de agua es un aspecto fundamental en el manejo de estos sistemas. Próximo. Entonces, ¿cuáles son los principios? Capturar el máximo porcentaje de agua de lluvia a través de infiltración. Aumentar la infiltración, mejorando la estructura de suelo. Maximizar el almacenaje de agua en el suelo para uso posterior, o sea, materia orgánica también. Eficiente recuperación y uso de agua almacenada para el desarrollo radicular. Y captura del agua perdida con árboles y raíces, que a veces también tienen un efecto pompeo, de bombeo. Las árboles bombean agua hacia arriba. Cosecha de agua en las fincas también es fundamental, próxima. Cosecha de agua de los techos, o sea, todo lo que sea capturar el agua o sacarlas con ciertas máquinas que son bastante artesanales, de las capas más profundas. Todas estrategias fundamentales en el manejo del agua en agroecosistemas sujetos a sequía. Próximo. Bueno, este es un sistema que no es de América Latina, pero que es un sistema del África, principalmente en las zonas allá de Mali, norte de Mali, que se llama el Zai, que ahora se está reproduciendo en muchas partes de África a través de la vida campesina, que es crear unas especies de microcuencas pequeñitas donde se siembra el maíz ahí y se le echa materia orgánica, y entonces acumula la humedad en forma mucho más efectiva. Y esto sería un suelo allá en Tenerife, en España, pero también son sistemas tradicionales de cosecha de agua, pero también de protección contra los vientos que vienen de todo el mar, que muchas veces traen sal, y esto permite entonces los dos efectos, ¿no? Uno, proteger contra el viento salino, y por otro lado la acumulación de materia orgánica y también la humedad en esa zona depresiva. Entonces vemos que la resiliencia del agroecosistema, además de la organización social, o sea, la parte social de la resiliencia, depende de varias cosas, ¿no? La diversidad vegetal dentro del sistema, a través de los policultivos, los sistemas agroforestales, etcétera, la diversidad genética, la complejidad del paisaje circundante, o sea, la matriz ambiental que rodea el sistema, la integración animal, y después el manejo del suelo, que sería cobertura, adición de materia orgánica y cosecha de agua, como principales estrategias, ¿cierto?, de este manejo. Entonces, bueno, conclusiones, está en inglés, pero básicamente yo quisiera decir de que las conclusiones son de que, a pesar de que nosotros en las estadísticas vemos que generalmente las oficiales sobre cambio climático dicen que los campesinos y los indígenas son los más que sufren debido a su nivel de aislamiento, debido a que tienen pocos recursos económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos viendo de que en muchas comunidades hay agricultores que sí se preparan y tienen grandes capacidades de adaptación frente al cambio climático, y que muchas de eso está básicamente ligado a su conocimiento tradicional y
algunas de las prácticas que yo le hablaba que tenía que ver con diversidad genética, diversidad de especies, diversidad paisajística, uso diversificado del paisaje, sistemas de gobernanza y tradicionales y redes sociales que contribuían a la habilidad colectiva de responder, y también aspectos de género, que son muy importantes también en todo esto, que muchas veces donde el equilibrio de género es mayor, hay mayor también resiliencia en las comunidades. Entonces vemos que la adaptación, por un lado, puede ser a nivel territorial, o sea, a nivel de comunidades, y a nivel de finca. Y por supuesto que si nosotros estamos insertos en una comunidad, sobre todo en una cuenca, es más importante tener un enfoque más territorial. O sea, podemos hacer nuestras fincas lo más resiliente posible, pero si el resto del paisaje, del territorio, no está siendo manejado con los mismos principios, casi no se logra la resiliencia total. Entonces hay que enfatizar de que hay dos dimensiones y las dos son súper importantes para lograr la resiliencia total de las comunidades. Entonces, el principio es que la diversidad es fundamental y porque disminuye el riesgo, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, dijimos que la resiliencia es la capacidad del sistema de resistir y recuperar su funcionamiento después de una perturbación y continuar produciendo, ¿cierto?, a ciertos niveles aceptables. Tampoco es que vamos a esperar que lo haga a nivel óptimo, se ha sufrido un gran evento, pero sí a nivel óptimo. Y hay dos tipos de diversidad que explican esa resiliencia, ¿no? La diversidad funcional, que es la variedad de servicios ecológicos de los componentes que están presentes y que prestan servicio al ecosistema. O sea, la diversidad, por un lado, nos da servicios ecológicos, por ejemplo, estimula la población de micorrizas en el suelo, las cuales aumentan la capacidad de utilización del agua, cosas de ese tipo. O la responsiva, que es el rango de respuesta que estos componentes exigen frente a los cambios ambientales. O sea, mientras nosotros aumentamos la diversidad, aumentamos el rango de respuesta que tenga que tener el agroecosistema a los diferentes cambios. Y esto se debe a dos cosas fundamentales. Una es que existe una compensación, porque si un componente de la diversidad falla, el otro cumple la función, y el otro que se llama la redundancia, es decir, que en un agroecosistema hay más especies que funciones. Entonces muchas veces nosotros encontramos demasiadas especies que creemos que están redundantes, porque todas están, muchas leguminosas aquí, todas fijan nitrógeno, ¿para qué necesitamos tantas especies? A lo mejor necesitamos una o dos, pero resulta que cuando hay un cambio ambiental, es ahí donde las especies redundantes empiezan a cumplir un papel fundamental. Entonces, esos son los dos mecanismos en la manera que la diversidad, ¿cierto?, regula esta capacidad de respuesta, esta capacidad de resistir y de recuperarse. Próximo. Nosotros hemos hecho un trabajo metodológico, está descrito en el libro, en el cual queremos, por un lado, entregar herramientas a los campesinos para, uno, decir si su sistema se enfrenta a un cambio climático, si resistiría o no resistiría. Entonces la pregunta fue, y esto fue para una comunidad de productores de cacao en Centroamérica: si viene un huracán, ¿tu cacao tal resiste o no resiste? Entonces los campesinos, en vez de trabajar con indicadores, que a nosotros nos gustan los números, ellos trabajaron con colores. Entonces dijeron, bueno, yo le vamos a poner un valor verde a un indicador que es óptimo y rojo cuando el valor del indicador es malo. Entonces, ¿qué significa verde? Que la situación es baja vulnerabilidad o alta resiliencia, y hay que mantener ese nivel, hay que tener mucha vigilancia. Si es amarillo, hay una vulnerabilidad media y hay que hacer algo, hay que mejorar el sistema, y eso es un estado de precaución. Y el rojo es que hay una alta vulnerabilidad y debe hacer mucho para mejorar, porque está en riesgo el sistema. Entonces, próximo, con los campesinos, ¿qué pasa si se queda en rojo? Hay un alto grado de riesgo. Si tu sistema está en rojo, tienes que hacer algo, entonces tienes que transicionar de rojo a amarillo, y en el amarillo tenés que empezar a implementar ciertas prácticas que te lleven al verde, que es el estado óptimo. Ahora, estos indicadores también pueden ser sociales, ¿no? Solamente cómo está el nivel de organización, cuál cantidad de conocimiento tradicional aún persiste, que ese tipo de cosas también. Este trabajo fue un poco más técnico, más del lado ecológico. Próximo. Sí. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los indicadores, diversidad del paisaje, si está rodeado o no de bosque, si tiene o no cortavientos, si tiene práctica de conservación de suelo, si tiene estructura de suelo, si tiene diversidad dentro del sistema,
qué sé yo, si la estratificación del sistema tiene varias capas de vegetación, cuál es la profundidad de las raíces, la cobertura del suelo y la autosuficiencia alimentaria. Entonces el campesino coloca aquí una X donde él quiera, por ejemplo, muy rojo, menos rojo, amarillo, van poniendo X donde ellos crean. Estos indicadores salieron de ellos y estos indicadores ellos le ponen una X. Si es rojo, se considera que está amarillo, etc. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a recorrer el sistema con ellos mismos, porque tenemos que unificar criterios. O sea, los indicadores ya están, pero ahora hay que unificar cuándo le ponemos rojo, cuándo le ponemos amarillo, cuándo le ponemos verde. Entonces, por ejemplo, este sistema, en diversidad, los agricultores le pusieron verde. Y en estratificación le pusieron verde. ¿Ya? Por ejemplo, le pusieron amarillo, porque aquí no había mucha cobertura, sin embargo había unas bandas sembradas y unas cortinas, ¿cierto? Pequeñitas. Bueno, corredores, ¿cierto? De pasto. Le pusieron un amarillo. Y así se fue unificando los criterios. Próximo. Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención, estos eran cacaotales, de puro cacao, que son con muchos árboles de diferentes especies, pero de repente le preguntamos, ¿y ustedes qué compran de comida? Nosotros compramos solo sal y aceite. ¿Y la comida dónde viene? Bueno, los árboles nos dan algunas comidas, que se llaman plátanos, etc. Pero y cultivos anuales. Venga, de que nos llevaron aquí a un claro, donde ellos siembran sus cultivos anuales. Entonces hay que mirar bien, porque autosuficiencia alimentaria le íbamos a poner rojo, pero cuando nos llevaron aquí era verde. ¿Ya? Bueno, entonces la cosa es que después esto se lleva a valores, y ustedes ven que este sistema que estamos comparando, dos sistemas, un cacao solamente con banano y un cacao multiestrato con varias especies que tiene mucho mejores valores. Entonces, la idea es identificar cuáles son los puntos débiles que el agricultor va a tener que mejorar aquí para poder, ¿cierto?, hacer este sistema mucho más resiliente. Entonces, es una herramienta así muy sencilla que a los agricultores les permite como tomarle el pulso al sistema basado en sus propios indicadores. Y después, ¿cuáles son las intervenciones que hay que hacer para mejorar y pasar de rojo a amarillo, de amarillo a verde? Y ahí está un agricultor explicando qué es lo que va a hacer después de haber hecho este proceso. Bueno, la otra metodología, ya para terminar, es que nosotros consideramos que el riesgo al cambio climático está determinado por la amenaza más la vulnerabilidad sobre la capacidad reactiva y de recuperación que tiene el sistema. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la amenaza climática, la frecuencia, la intensidad, la duración, no es mucho lo que podemos hacer sobre esto, pero sí podemos mejorar disminuir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad reactiva. Entonces la vulnerabilidad puede ser también factores sociales, ¿no?, metidos aquí. La matriz paisajística, la diversidad de vegetación, la materia orgánica del suelo, la cobertura, etc., ¿no? Todo eso me determina si es más o menos vulnerable. Si es monocultivo, es más vulnerable. Si no tiene bosques que lo rodean, más vulnerable. Y la capacidad reactiva, el conocimiento que tienen los campesinos de cómo reaccionar, qué habilidades de manejo tienen para reaccionar frente a estos eventos, el acceso que tengan a recursos, a conocimiento, la diversidad de actividades que tengan, etc. O sea, se pueden crear varios indicadores. Entonces, hicimos un estudio, en realidad un estudiante de posgrado, nosotros tenemos el SOCRE, un doctorado en Colombia, de agroecología, que es latinoamericana, y tenemos 80 estudiantes de 8 países, y uno de los estudiantes está trabajando con esta metodología en Colombia, donde él comparó fincas agroecológicas con fincas convencionales en Antioquia. Entonces, no voy a entrar en los detalles, pero estas son las fincas agroecológicas, son 4, y acá están los factores que determinarían la vulnerabilidad, la pendiente, la diversidad paisajística y la susceptibilidad al suelo a erosión, en ese caso. Pueden ser otros indicadores, todo depende de la situación que se está trabajando. Pero fíjense los colores, ¿no? Es bastante amarillo, bastante verde y un rojo. Próximo. Aquí, estos son los convencionales, que son más que nada monocultivos, sin mucha práctica de conservación, y vemos que aparece más rojo, ya más amarillo y menos verde. ¿Ya? Entonces, próximo, esto nosotros lo llevamos a una metodología para calcular ya los indicadores, darles valores próximos, y nos permite entonces determinar el nivel de vulnerabilidad. Después viene la capacidad de respuesta.
Entonces, ustedes ven aquí la capacidad de respuesta y recuperación, los indicadores, no vamos a entrar en detalle, solamente miren los colores. Estas son las fincas agroecológicas, muy verde, muy amarillo, un poco rojo. Próximo, miren la capacidad de respuesta de los sistemas convencionales, bastante rojo, bastante amarillo, ¿no? Ahí se toman, se calculan ya los índices. Próximo. Y se hace una MEVA, por ejemplo, que hay en la capacidad de respuesta del sistema agroecológico, mucho más alto, por supuesto, que el sistema convencional. Entonces, aquí nos permite identificar los puntos débiles, cuáles son las acciones que hay que tomar para mejorar la capacidad de respuesta, porque la capacidad de respuesta, en la medida que aumenta, disminuye la vulnerabilidad del sistema. Próximo. Y bueno, ahora se estima el riesgo. Próximo. A través de toda una fórmula, la fórmula que les mostré anteriormente, se calculan los valores, se llevan a la fórmula. Próxima. Y vulnerabilidad, capacidad de respuesta. Próximo. Y aquí vemos entonces que utilizando un poco el triángulo de textura al suelo, podemos hacer lo mismo, ¿no? Donde ponemos amenaza, que sería el impacto, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, y ubicamos nuestras fincas. Entonces ustedes ven que las fincas agroecológicas están en una zona de menor riesgo que estas fincas convencionales que están más allá, a mayor riesgo, riesgo mayor, más alto, medio o alto, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esta metodología con cientos de agricultores y colocar los puntos. Y estos puntos acá nosotros los llamamos los faros agroecológicos, porque son faros, es decir, son centros de iluminación, de resistencia, de resiliencia, de los cuales estos agricultores pueden aprender. Y venir a ver cuáles son los principios que está utilizando este agricultor, no tanto las técnicas, sino más los principios que permiten que estos otros sistemas entonces mejoren su resiliencia. Y eso se logra a través de campesino a campesino y de una serie de otros mecanismos que permiten un intercambio más horizontal de información y de criterio y innovación entre los agricultores. Próximo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de un diseño agroecológico resiliente? Es que son ecológicamente autorregulados, porque hay mucho feedback, hay mucha retroalimentación. Mientras más diverso, más se retroalimentan los sistemas. Falla uno, toma el otro un rol. Hay una alta conectividad entre los componentes, por supuesto, que están interactuando. Son más que nada complementariedades, sinergias. Hay una alta diversidad funcional y responsiva, una alta redundancia, una alta heterogeneidad espacial temporal a nivel de finca y paisaje, y una alta autonomía del control de exógeno. ¿Sí? Esto también se podría llenar, esto mismo, con características de tipo social, ¿no? que son sistemas mucho más que preservan su cultura, que mantienen sus formas tradicionales de organización y de trabajo colectivo, todo ese tipo de cosas son características de un sistema resiliente, ¿no? Socialmente organizado, formando configuraciones basadas en necesidades y aspiraciones, personas reflectivas y anticipan cambios, alto nivel de cooperación e intercambio, honran el legado, es decir, mantienen sus tradiciones, construyen capital humano, conservan su diversidad genética, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas características que hacen entonces que estos sistemas sean más resilientes, y que son el producto de esta coevolución, que en algún momento se perdió, ¿no? Es como retomar un poco, retomar ese tejido que existía muy claro entre los grupos sociales y la naturaleza, cómo reconstruir ese tejido. Entonces, bueno, yo creo que voy a terminar ahí, Peter, y no sé si lo abrimos algunas preguntas o discusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Miguel. Quería preguntarte, bueno, ahorita vimos todas las propiedades que tienen las técnicas de la agricultura campesina y la agroecología, pero quería preguntarte cómo ves la herencia del campesinado en el sentido de demográfico, es decir, hay una tendencia a la pérdida de la población campesina por la migración a las ciudades, porque se estudia cada vez más y tal vez ya no quieren seguir con las prácticas de sus padres, sus abuelos, entonces se conservan las técnicas, existen las técnicas en el campo, pero ¿tú cómo ves esta tendencia de demográfica en cuanto al número de campesinos que hay en Latinoamérica y lo que va a ocurrir con el campesinado un poco a futuro? ¿Había una pregunta allá? Pásala, por favor. Sí, ya. Es sobre, bueno, usted explicó todos los
las propiedades, los beneficios de la agroecología, pero quisiera saber si podía mencionar un poco de los costos en relación a la agricultura, digamos, de la revolución verde o la agricultura convencional, y si esa agricultura agroecológica podría ser competitiva con esta otra agricultura y digamos, satisfacer toda la necesidad de alimentos en el futuro. La tercera pregunta de Tom está aquí adelante. Levanta la mano de nuevo, la tercera persona. Ya. Bueno, una más, una pregunta más. Yo, si no hay nadie, pues... Sí. Pasa el micrófono. Muchas gracias, doctor Miguel. Interesante su exposición. Gracias porque hace llegar a la universidad a la gente como nosotros. Y yo sí quisiera, más que opinar de su exposición del tema, ¿cómo hacer que esto baje más hacia los campesinos? Yo sé que está también la vía campesina, está en lucha, pero me refiero a los campesinos que no están en ese movimiento campesino. Creo que es una labor de pensar vía UNICH, vía municipios, vía comunidades. Pero es un poco la tarea. ¿Qué nos sugiere usted, doctor Miguel? Muchas gracias. Bueno, pregunta compleja y que necesitan un semestre de discusión. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay campesinos, los campesinos están siendo expulsados incrementadamente a través de sus territorios, ¿no? Por políticas agrarias, por el avance de los transgénicos, por el acaparamiento de tierras. Le tengo que preguntar a Peter cómo se dice. Acaparamiento de tierras, una serie de cosas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay muchos jóvenes campesinos que han llegado a las ciudades y por un lado regresan a su comunidad por un compromiso. Pero por otro lado, creo que la formación que se está haciendo a través del proyecto de la vida campesina no es una formación solamente técnica, sino que es una formación política, donde los campesinos, los jóvenes, sobre todo los que más migran, entiendan por qué tuvieron que salir, por qué son pobres, por qué han sido despojados, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Y yo creo que es un proceso reversible. Hemos visto en zonas donde se está revirtiendo la migración y hemos visto también donde las políticas agrarias también pueden ser importantes. Por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Donde tiene una reforma agraria de la agricultura periurbana. Están ofreciendo, ¿cuántos son? ¿3 hectáreas o algo así? 13,2 hectáreas. Y hay como 100.000 peticiones de tierra. Y como el 40%, tengo entendido, son jóvenes. O sea, también depende de las oportunidades que los gobiernos y las políticas agrarias den a los jóvenes. Entonces yo creo que es un proceso que se puede revertir, no a la escala que se necesita, pero sí hay casos de reversión donde se ha parado la migración por el proceso agroecológico y el proceso autonómico, desarrollo, etcétera, pero también porque los jóvenes con una conciencia política se preparan y vuelven a sus comunidades y apoyan, ¿no? O sea, cómo multiplicar eso, cómo aumentar eso, yo creo que es una tarea bastante fuerte, pero que no solamente va a depender de la formación agroecológica, sino va a depender de políticas agrarias, de la conciencia, de los niveles de organización, de las comunidades, de una serie de otros procesos. Bueno, primero que nada, cuando me preguntan si la agroecología puede o no alimentar al mundo, el primer tema que siempre discutimos es que el hambre no tiene nada que ver con producción, ¿no? O sea, en este momento, aunque tuviéramos la agroecología reinando como sistema de producción, digamos, habría hambre, ¿no? Porque el hambre se debe a otros problemas mucho más profundos que tienen que ver con problemas de pobreza, problemas de acceso a la comida, problemas de acceso a la tierra, problemas de distribución, etc. Entonces, si nosotros no atendemos a raíces, causas raíces del problema del hambre, el problema del hambre se seguirá perpetuando. Sin embargo, desde el punto de vista productivo, es claro de que la agroecología no solamente puede competir mejor, sino que puede sobrepasar la producción convencional. Y además de eso, en forma resiliente, porque el problema es que la agricultura convencional, como les decía, se basó en parámetros que hoy en día ya no son válidos. Uno es que no es resiliente al cambio climático,
y otra vez que es altamente dependiente del petróleo, que es un combustible que va a ser cada más caro, más escaso, y por lo tanto la matriz energética de esa agricultura está desapareciendo. Entonces, por un lado tenemos que esa agricultura ya no es viable, entonces la agroecología es el único camino al futuro, desde el punto de vista productivo, el único camino, no existe otro. Lo seguirán posponiendo el problema, inventando cosas como agricultura climáticamente inteligente, que son básicamente genes inteligentes, pero que, no sé si ustedes vieron el informe reciente que salió en Science, creo que en Nature, donde demuestran de que la biotecnología no es capaz de generar las variedades que necesitamos en el futuro con el conocimiento que tienen, porque son genes, son características poligenéticas, poligénicas. Las que necesitamos. ¿Ah? Que las que necesitamos son poligénicas. Y las que necesitamos son poligénicas, pero la biotecnología no puede desarrollarlas, y si puede es a un costo altísimo, millones de millones de millones de dólares y docenas de años, algo así como 18 años, para la primera variedad de resistencia de sequía, por ejemplo. Sin embargo, los métodos de mejoramiento convencional son mucho más rápidos y más efectivos. El problema es que todas las universidades desmantelaron la capacidad humana de mejoramiento genético convencional. Ya no existen mejoradores de los antiguos. Ahora son todos biotecnólogos y que trabajan con biología molecular y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, tenemos un problema, ¿no? ¿Y cómo llega la agroecología a los campesinos que no están en la lucha? Bueno, ahí es un trabajo más de organización política, ¿no? Por un lado, las propias organizaciones campesinas tienen que tratar de escalonar su influencia sobre las comunidades que están aisladas y que no están participando en el proceso. Y la otra, también hay una responsabilidad, por supuesto, de no podemos dejárselo todo en las manos de los movimientos campesinos, sino también de los gobiernos locales, de las universidades, etcétera, que tomen una responsabilidad social, ¿no? Donde digamos, bueno, nuestro trabajo es trabajar con esas comunidades que están aisladas, que están desenfranchadas. Bueno, aquí tenemos tres preguntas de los de abajo. La primera pregunta, ¿nos puede compartir esa herramienta, supongo que del semáforo, de evaluación para poder usarlo aquí? Yo creo que está relacionado esa pregunta con la otra cosa que me pidieron anunciar, que es que los libros de él están en venta afuera. La segunda pregunta, ¿cuáles son las estrategias más adecuadas para la resiliencia en el caso del cultivo de maíz? Eso preguntan desde la Unicach en Tuxtla Gutiérrez. Y la otra pregunta, hoy la agricultura campesina alimenta a una buena parte del mundo. ¿Tiene alguna duda de que esto puede seguir así en las próximas décadas ante la crisis climática que se agrava? ¿Más cerca? No, más lejos. ¿Más lejos? Más lejos. Me dijeron primero más cerca. Ahí es como a 20 centímetros. Así. Okay. Sobre todo para los que preguntan, había uno que tenía el micrófono acá y era puro hasta acá. Bueno, primero que nada, quiero aclarar que esos libros son el producto de Socla y el dinero que se va a colectar es para Socla, no para mí. Y justamente porque si ustedes entran a redagres.org, todos esos libros están en PDF, gratis. Así que toda la metodología de los semáforos y la metodología que les expliqué anteriormente de capacidad de respuesta, etc., está ahí. Entonces, perdonen que no le haya dicho eso antes a la gente, a lo mejor querían descargar los libros. Se devuelve el dinero el que no quiera. No descarga aquí en el salón el video, por favor. Vamos a pagar la venta de banana. Segundo, no existen técnicas así específicas el manual de la resiliencia del maíz o el manual de la resiliencia del frijol, sino que son principios agroecológicos de resiliencia que toman formas tecnológicas específicas de acuerdo a diferentes cultivos, a diferentes grupos campesinos, a diferentes condiciones ambientales o socioeconómicas. Entonces, no es que exista un manual así del maíz, ¿cierto? Resiliente, donde yo diga, bueno, haga esto. Claro, los principios toman formas tecnológicas. Por ejemplo, el maíz habría que, como cualquier otro cultivo, incrementar diversidad genética, no tener una sola variedad, sino varias variedades. ¿Qué nos decía la compañera de Bessie, ahora de almuerzo, no?
que cuando tenían varias especies existían más, bueno, más variedades de la misma. Más variedades. Segundo, en el caso de la roya, mientras más variedad de café, bueno, menos incidencia. Segundo, diversidad de especies. Bueno, el maíz con el frijol es parte de la milpa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes otra estrategia. Etcétera. Los principios toman formas tecnológicas y no nos, por favor, es muy importante que en agroecología no trabajamos con recetas ni con recomendaciones tecnológicas, sino con principios que toman formas tecnológicas, de acuerdo a las condiciones locales, pero para que sean relevantes esas tecnologías tiene que hacerse a través de un proceso participativo con los campesinos. De otra manera no es relevante. Y de seguir así la situación, bueno, la situación es que la agricultura convencional industrial va a colapsar primero que la agricultura campesina. La agricultura campesina tiene muchos elementos de resiliencia, pero hay que reforzarla, y ahí el papel de las universidades, ahí el papel de las ONGs, ahí el papel de la relación con las organizaciones campesinas como la Vía Campesina, de manera de entregar herramientas metodológicas científicas para incrementar la capacidad productiva de su sistema. Por supuesto que tengan mayor acceso a la tierra, porque como les dije, se están produciendo el 80%, el 70% de los alimentos, el 20% de la tierra, si tienen el 50% de la tierra, ya tendríamos solucionado el problema. Pero también yo creo que hay un complemento muy importante, que es la agricultura urbana, porque resulta que nosotros ya sabemos que una ciudad de 10 millones de personas tiene que importar 6.000 toneladas diarias de comida. Imagínense lo que significa eso en gasto energético, en emisiones, y la inseguridad que significa si algún día se rompe una carretera o algo pasa y no llegan las 6.000 toneladas diarias. Dicen que en una zona campesina, si se rompieran los puentes, y esto se mostró en Pasto, en Colombia. En Pasto, en Colombia, la guerrilla en esos tiempos, había dos puentes, uno para el lado del Ecuador y otro para el lado de Colombia, se los volaron. La ciudad de Pasto duró 18 días y se le acabó la comida. La agricultura campesina alimentó a la ciudad. Además de alimentos para ellos, durante meses alimentó a la ciudad. Entonces, yo creo que es muy importante tener esa combinación, ¿no? Por un lado, la agricultura campesina, que es la que va a sobrevivir, y sobre todo que la podemos fortalecer más con los procesos agroecológicos, y la agricultura urbana. Tenemos uno más de abajo y podemos después tomar dos aquí arriba, así que vayan levantando la mano. La pregunta de abajo es, comienza diciendo que hay una cooptación de la agroecología de parte de empresas como Syngenta, Monsanto, McDonald's, que dicen que también tienen que enfrentar el cambio climático. Entonces, ¿de qué nivel o qué grado es este riesgo de la cooptación de la agroecología, y cómo podemos defender los principios reales de la agroecología frente a estos intentos de cooptación? ¿Preguntas acá? Sí, yo quisiera ver si pudiera comentarnos algo sobre la biodiversidad, porque pues todo eso está basado en la biodiversidad. El día de ayer entró en vigencia el protocolo de Nagoya, que tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad, en términos incluso de la bioculturalidad. Y todo este proceso de pérdida de la biodiversidad, pues tiene que ver precisamente con que pueda tener resiliencia estos modelos campesinos de producción. Entonces, estamos ante una disyuntiva. Yo quisiera que nos comentara un poquito respecto a esto, doctor Miguel. Tomamos una cuarta pregunta, sí, de la compañera que está muy atrás. Ah, no tenías pregunta. Ok, perfecto. Bueno. Hay otra cuarta. Siguiente ronda, va a empezar la siguiente ronda. No estoy tan preocupado de la coopción de la agroecología por parte de las multinacionales, porque ellos ya tienen su camino trazado, ¿no? O sea, cuando ellos hablan de la agricultura que enfrenta el cambio climático, ellos hablan de la agricultura climáticamente inteligente, que es básicamente genes, o sea, genes inteligentes, ¿no? Y siempre basado en el monocultivo, etc. Sino que hay una coopción por parte de las fundaciones internacionales y que promueven el desarrollo campesino, rural, campesino a nivel internacional. Estoy hablando de lo que se llama el CIIR, que son los centros internacionales como el CIMIT, etc. Estoy hablando de la FAO,
estoy hablando de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, etcétera, y que ellos han inventado una nueva palabra que se llama la intensificación sustentable, ¿ya? Que es básicamente tratar de tomar ciertos elementos de la agroecología, ignorando toda la parte social y política, y promover diciendo que ellos están haciendo agroecología. Nosotros estuvimos hace poco con Peter y otra gente de la Vía Campesina en Roma, en la FAO, que por primera vez la Catedral de la Agricultura Industrial organiza un simposio sobre agroecología, pero fue muy claro desde el comienzo que había dos posiciones. Una, la agroecología como una herramienta más, como decía Peter, dentro de la caja de herramientas para solucionar los problemas de la agricultura industrial, y la otra, que la agroecología es la alternativa a todo eso. Y eso éramos nosotros, por supuesto. Y eso, nosotros yo creo que a nivel latinoamericano hemos podido lograr protegernos de esa coopción, porque justamente como decía Peter al comienzo, nosotros de un comienzo, de como SOCLA, incluso empezamos antes como CLADES, que antes existía un consorcio que se llamaba el Consorcio Latinoamericano de Agroecología, siempre vimos que la agroecología tenía una función social, y como la agroecología, porque la agroecología en América Latina tiene una historia interesante. Primero la agarran las ONGs, después la tomaron, empezaron las universidades, y después los movimientos campesinos, pero los movimientos campesinos le dieron un toque de una agroecología política, una agroecología militante, y justamente porque consideran que es un elemento importante en su concepto de soberanía alimentaria. Entonces, como nosotros en América Latina le dimos esa orientación a la agroecología, que es un refuerzo, que nuestra función es reforzar, ¿cierto?, ese pilar de los movimientos sociales de la soberanía alimentaria, entonces es imposible que coopten la agroecología por su visión política, ¿cierto? Porque ¿qué significa la soberanía alimentaria? O sea, el acceso a tierra, la reforma agraria, luchar contra las multinacionales, contra el neoliberalismo, contra todo esto. Entonces creemos que esa identidad latinoamericana de la agroecología no permite que sea cooptado. Pueden cooptar algunas cosas técnicas, pero no pueden cooptar el concepto de agroecología como lo concebimos. El segundo, las políticas públicas. Bueno, se invirtió mucho. Siempre nos dijeron que nosotros como científicos teníamos que traducir nuestra ciencia en políticas agrarias, ¿no? Los movimientos campesinos lucharon también para cambiar las políticas agrarias, y se lograron muchos cambios de políticas agrarias que favorecen teóricamente a la agroecología. Miren, Brasil tiene una ley nacional de agroecología. Ecuador tiene en su constitución la prohibición de los transgénicos y una ley de soberanía alimentaria. Bolivia, lo mismo, no sé cuántas leyes de soberanía tiene. Venezuela, etcétera. Creo que aquí hay una compañera de Venezuela. Entonces, aquí no. Cuba. Hay ciertos países, que no voy a nombrar nombre, donde la distancia entre el discurso y la acción es tremenda. Entonces, yo creo que hay un desencanto en este momento, no sé si Peter está de acuerdo, de que ya quizás el camino fue errado, que tratemos de modificar las políticas agrarias. Porque una vez que se logran, hay que implementarlas. ¿Y qué pasa? Aunque exista la voluntad política, por ejemplo, digamos mañana México, y acá Chiapas, el Ministerio de Agricultura de Chiapas, no sé cómo se llama, tiene que implementar ahora la política agraria. Resulta que el 90% de los técnicos están formados en Revolución Verde. ¿Quién va a hacer agroecología si no tenemos técnicos que sean capaces de hacerlo? Entonces hay una serie de limitantes, ¿no?, que no permiten que esto suceda. Entonces yo creo que es importante influenciar las políticas, pero que eso no nos desvíe del camino, que es fundamental. El camino es implementar las prácticas en las comunidades, a pesar de que las políticas agrarias sean contrarias. Esa es mi posición personal. Bueno, yo creo que el tema de la agroecología, como se inserta dentro de la visión de la soberanía alimentaria dice primero, como prioridad, es la soberanía alimentaria local, regional, nacional. Si te sobra, exporta, y vas a exportar en mejores términos. Porque, ¿qué sucede? Cuando yo soy soberano, ¿cierto?, yo puedo vender mis productos, o mi mano de obra, o mi conocimiento, en muchos mejores términos con el mundo exterior. Eso lo vemos con los campesinos que son soberanos. Esos campesinos que solamente tienen que comprar sal, no se someten a que los exploten en las propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, cuando empezamos el trabajo en Chile, allá con el CEP, con la ONG, hace muchos años, esos campesinos que eran soberanos, la mayoría de los campesinos son jornaleros, pero ellos iban, y si el patrón les decía, les voy a pagar $2, no, yo no te trabajo.
¿Por qué? Porque yo soy soberano alimentario. Yo no me voy a morir de hambre. Eso es una gran diferencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa parte. Y segundo, que la agroecología también permite crear un bypass, o sea, un camino alternativo al a todo el momento de lo agroalimentario controlado por las multinacionales. Eso lo explica muy bien Van der Ploeg, donde él dice que hay unos imperios alimentarios que controlan lo que se produce y lo que se consume, ¿cierto? Pero sin embargo, todo este movimiento agroecológico campesino está creando un bypass a eso. Entonces se puede crear una economía solidaria alternativa, ¿cierto? Que no tiene que pasar por este modelo y que pasa a través de los mercados campesinos, los tianguis, todo este tipo de cosas que están emergiendo en el comercio alimentario. Y bueno, por supuesto, la biodiversidad, como dije anteriormente, no es, hay una correlación clara entre diversidad genética, diversidad de especies y diversidad cultural. Y en la medida que se van erosionando esos conocimientos, va desapareciendo. Por eso es la biodiversidad. Por eso nosotros con la agroecología queremos hacer un rescate y crear ese diálogo de saberes, de manera de que, a pesar de que desaparezcan ciertas generaciones de campesinos, en ciertas zonas, y se pierda conocimiento, ese conocimiento ya se ha sido recuperado a través de este diálogo de saberes que propone la agroecología. Bueno, tenemos tiempo para una última ronda de preguntas. Antes de eso, nada más voy a hacer un comentario porque Miguel casi me pasó la palabra sobre Vía Campesina en las políticas públicas. Y sí, efectivamente, lo que él dice, se ha hecho una evolución. Las organizaciones campesinas en América Latina, cuando ganaron muchos gobiernos de izquierda, con o sin comillas, en varios países hubo un momento de mucha ilusión de lograr poder finalmente tener políticas públicas buenas para la agroecología, para la soberanía alimentaria. En varios países adquirió rango constitucional, muchas leyes fueron aprobadas, pero después de la ilusión vino la desilusión, porque ya no era lo mismo que estuviera en papel de que estuviera en la práctica. Y finalmente quedó claro que las políticas públicas, las buenas, sin hablar de las malas, las buenas solo son reales en la medida de que el pueblo está organizado para exigir su correcta implementación, monitorear, vigilar, denunciar, llevar los funcionarios a la cárcel que no cumplan con su trabajo, y simplemente firmar una ley arriba, aunque sea más buena onda el presidente de un país, pues no cambia nada. Básicamente se remitía a las organizaciones campesinas a medir su propia fuerza. Si no tenemos la capacidad organizativa de ocupar la tierra, no van a implementar una ley de reforma agraria en ningún país. Entonces, y la gente se como que regresó a la idea, digamos, más zapatista, de que vamos a ver qué podemos hacer en los territorios bajo nuestro propio control como movimientos sociales. Y de verdad como laboratorios para mostrar por lo menos que las alternativas funcionan, y eso a lo mejor en el futuro nos hace más fuerte también en el debate sobre las políticas públicas, porque tenemos ejemplos concretos en donde en territorios específicos otra manera de hacer las cosas da mejores resultados. O sea, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra en Brasil, que es parte de Vía Campesina, controla un territorio más grande que el país de Italia. Sí. Entonces, los zapatistas controlan un área significativa en Chiapas. Hay organizaciones indígenas en muchos países que todavía controlan territorios grandes. Entonces, como que se ha hecho toda esa evolución de la ilusión y la desilusión con las políticas públicas, sin dejar de presionar por aprobar mejores políticas y para implementar las pocas buenas que ya existen, pero no se implementan bien. Bueno, compañero estaba en la lista, había otro compañero aquí y una persona más para cerrar después de ellos dos. Sí, gracias. Bueno, me surge una grandísima duda dentro de toda la experiencia que tiene, bueno, que muestra. ¿Qué propuestas, qué proyecto o qué alternativas nos podría compartir para que también la población rural, no, perdón, la población urbana se sumara a este movimiento? Porque pareciera ser que las personas que vivimos en ciudades tenemos que ir a centros universitarios o centros de investigación donde el manejo agroecológico tiene un impacto fuerte. Pareciera ser que, bueno, dentro de las diapositivas que te presenta,
habla de un dualismo hombre-naturaleza-sociedad, que es muy interesante. Pero también recordemos que hay un dualismo tanto ciudad-campo, y yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo nos sumamos, cómo nos interesamos, qué estrategias o qué plataformas podríamos señalar o decir para que también nosotros nos interesáramos, ¿no? Más que nada. Gracias. Compañero que estaba por aquí, ahí. Ahora es que parece pasar el micrófono. De abajo no hay más pregunta. Pues primero, pues gracias nuevamente. Pues primero, pues como comentario, luego tengo una pregunta. Primero, pues es decir, estos conocimientos que de forma empírica los campesinos obtienen, ¿no? A partir de estas tradiciones es muy importante. Mi pregunta más bien es enfocada a también un problema social que en Chiapas se está viviendo bastante, que es esto el problema de gubernamentales que está afectando y en consecuencia a los campesinos, es decir, estos paquetes tecnológicos que están llegando y que también pues nos afecta a nosotros. Y pues mi pregunta final sería, ¿qué se espera de la agroecología a corto plazo? Es decir, junto con esos problemas que ya mencionaban los compañeros de migración, de las cuestiones de públicas que se mencionaban, las políticas públicas, ¿qué se espera la agroecología a un corto plazo? Hay una última pregunta, ¿alguien más quisiera? O si no, ya cerramos con esas dos. Ahí, compañero. De cerrar con brocha de oro. Bueno, gracias, soy Rigoberto Agresi. La pregunta al doctor que le quiero decir, bueno, con todo este bagaje de experiencias, ¿qué palabra o qué alternativa da a la comunidad académica, digamos, de México, ¿verdad?, para impulsar este movimiento agroecológico con los campesinos? Aquí en México, desgraciadamente, la brecha es un poco larga. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para ir acercando la comunidad campesina con la comunidad académica? Bueno. Primero que nada, nosotros como consumidores tenemos una deuda ecológica, cultural con los campesinos, y eso no lo sabemos. Incluso nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida a nivel urbano depende. ¿Más cerca, van? No tengo que tener un. Pásame una medición. ¿Dónde estaba? Bueno, entonces, por ejemplo, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, porque una cosa que siempre apreciamos como consumidores solamente que nos traigan alimentos libres de pesticidas. Eso es básicamente lo que le pedimos a los campesinos y les pagamos por eso. Sin embargo, hay mucho más servicios sociales y ecológicos que vienen de la agricultura campesina que no los estamos pagando, que no estamos beneficiando y que ni siquiera los conocemos. Por ejemplo, se han hecho estudios en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, donde se ha medido la temperatura en pueblos rodeados de caña de azúcar versus pueblos rodeados de agricultura campesina, y esos pueblos son 10 veces más fríos. O sea, la agricultura campesina enfría el planeta. Bueno, yo quiero vivir en ese pueblito que es 10 grados más frío, no en el 10 grados más caliente, sobre todo en Sao Paulo. No, ya hace frío en San Cristóbal. Bueno. Hablamos, por ejemplo, Tuxtla. Segundo. Hubo estudios que se hicieron en California hace muchos años atrás, un sociólogo famoso rural que demostró que los pueblos que estaban rodeados de agricultura industrial tenían más problemas de violencia, de drogadicción, de robo, de inseguridad que los pueblos rodeados de pequeña agricultura. ¿Cómo se llamaba? Izao. ¿Ah? Izao. Bueno, otro beneficio, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque se producen otro tipo de relaciones en la comunidad, etcétera, etcétera.
en Japón, estudios de micro cuencas donde venía el agua en los arrozales de los sistemas químicos contaminada, en la otra agua limpiecita, ¿no? Bueno, yo quiero tomar de esta otra agüita, ¿no? Entonces, si empezamos a entender de que nuestra dependencia de esa agricultura campesina no es solamente porque nos producen alimentos, que es muy importante, y más encima que son sanos, también es importante, pero que además de eso viene acompañado una serie de otros servicios sociales, ecológicos, bueno, eso necesita educación. Hay que crear una campaña, algo que permita que la gente conozca esto, porque nosotros tenemos que ser solidarios con los agricultores campesinos. Estamos en deuda con los campesinos. Tenemos una deuda tremenda. Ellos nos han alimentado, ¿ya? Todas sus tortillas, todos sus frijoles, todas esas cosas que ustedes comen aquí, las plantas que demostraba el maestro esta mañana, todos son de los campesinos. Entonces tenemos una gran deuda con ellos. Bueno, esto está relacionado con la segunda pregunta, porque ha habido esto de la fractura metabólica, la llamó Marx, habló de esto, ¿no? El famoso metabolic rift, que le llamaban, ¿no? La brecha metabólica. La brecha metabólica, que fue cuando se separa la ciudad de lo rural. O sea, ¿por qué? Porque ya antes lo urbano alimentaba, todos los desechos urbanos volvían al campo y después el campo traía comida y así había unos ciclos, ¿no?, que se rompieron. Entonces, un poco la agroecología es como reconstruir la brecha metabólica, pero también no solamente apoyando a la agricultura campesina, sino a través de la agricultura urbana. Eso es súper importante. ¿Y cuánta gente en la ciudad que son campesinos podrían estar trabajando en proyectos de agricultura urbana trayéndose conocimiento que ellos tienen y ellas, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es cerrar todos los centros del gobierno de esa carpa. Yo creo que no pasaría nada. Yo digo, el valor de una institución se conoce cuando tú la cierras. Porque si cerramos mañana Ecosur, si mañana cerramos Ecosur, ¿va a pasar algo con la agricultura campesina? Nada, van a seguir igual, quizás mejor. Si cerramos el Zacarpa, ¿no? Que le lleva a usted semillas con fertilizante, con pesticidas, imagínate. ¿Ah? Y por eso, y que esa plata en vez se la den a las comunidades para que ellos desarrollen sus propios proyectos autónomos. O sea, realmente no sé cómo vamos a cambiar eso, porque son instituciones que están ahí para reproducir el modelo, de otra manera no estarían ahí, ¿cierto? Entonces lo que hay que crear es una institucionalidad alternativa. Por eso la vía campesina, bueno, las universidades no sirven, entonces nosotros creamos nuestras propias universidades, ellos tienen sus yalas y están creando sus escuelas, porque ninguna universidad le da respuesta, la facultad de agronomía está en otra. ¿Ah? Entonces, bueno, yo creo que ese es un trabajo muy importante. No tengo otra respuesta mejor que esa, pero sin embargo, yo creo que los campesinos, yo creo que la experiencia aquí de la comunidad zapatista es muy importante, porque para protegerse de ellos, es que no es que hay que recibir la ayuda del gobierno, sino que hay que protegerse la ayuda del gobierno, de crear territorios autónomos. Y yo creo que eso es un concepto muy importante en la agroecología hoy en día, que es la creación de los territorios agroecológicos, que sean autónomos, que sean libres, que sean libres de transgénicos, de biocombustibles, de influencias del gobierno, de proyectos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es uno de los grandes desafíos. Y a eso atienden muchos grupos, muchos movimientos sociales campesinos. La comunidad académica. Bueno, yo he tenido el privilegio realmente de ser profesor de la Universidad de California, a pesar de ser una universidad gringa, me he sentido siempre como un embajador, ¿cierto? Le tengo gratitud a la zona, al territorio donde yo nací. Yo nací en Chile y salí de mi país, no por justicia, pero porque los gringos intervinieron y en 73 hubo un golpe. Pero bueno, el punto es que la academia también es un aparato reproductor del sistema, ¿cierto? Y estaba leyendo ahí cuando en la puerta de la oficina de Peter lo que decía Che Guevara y Pablo Freire sobre la universidad, es increíble. El Che decía, yo la pintaría más negra, la pintaría más indígena, la pintaría más campesina la universidad.
y Freire decía que aquellos científicos que se creen que la ciencia es neutral, y dice que no es, ¿no? Bueno, entonces yo creo que si no hacemos una ciencia que tenga un sentido social, no va a pasar nada. O sea, un sentido, un compromiso social. Pero eso es un compromiso que no lo adoptan las instituciones. Eso lo tienen que adoptar los profesionales que trabajan en las universidades. Pero eso tiene un costo. Entonces, ¿qué científico está dispuesto a enfrentar el costo? Que significa que tú digas, no, yo rechazo, ¿cierto?, la ciencia positivista, la ciencia neutral, sino que mi ciencia tiene un compromiso político, tiene un compromiso social. Perfecto, ese es un camino que tú eliges, pero ese es un camino que tiene un costo. ¿Ya? Y ese costo hay que estar dispuesto a pagarlo. Menos proyectos con ACID, te van a tratar de comunista, de anticientífico, antiprogreso, con todos estos nombres los he recibido yo históricamente. Y me siento bastante orgulloso de ellos, porque cuando te llaman así, es porque de alguna manera están revolviendo el gallinero. Entonces yo creo que sí hay un dentro de las universidades hay mucha gente valiosa. Los miembros de SOCRA son todos profesores universitarios, investigadores, que muchos de ellos sienten un gran compromiso. Y yo creo que ese es el camino, o sea, permanecer dentro de las universidades, pero desde las universidades trabajar con las comunidades, pero asumiendo el costo y estar dispuesto a pagar por todo eso. Bueno, muchas gracias, ¿no? Primer punto, los de abajo no se vayan, porque ahora va a bajar Miguel Altieri a pasar 5 minutos en persona o 10 minutos con ustedes. Yo quisiera antes agradecer a Miguel, agradecer a todas las personas que metieron mucho esfuerzo en hacer esto posible, los compañeros de Comán y Lel, de los medios alternativos, que están transmitiendo al mundo por internet esto ya, nuestro trabajo. Todos los voluntarios y voluntarias que nos están echando la mano, a la UNICH por prestar libre de costo este espacio, a toda esa larga lista de instituciones, no voy a repetir todas, que patrocinan este evento que aparece en la invitación. Ahí pueden ver que casi todos, por ejemplo, los posgrados de San Cristóbal apoyaron este evento, que la Vía Campesina apoyó, el Centro de Derechos a la Mujer apoyó, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un detalle muy importante con que cerró Miguel, que es un mensaje que los que somos miembros de SOCLA quisiera dejar con la comunidad agroecológica de Jovel, es que hay una agroecología latinoamericana que SOCLA representa, esta voz latinoamericana, porque hay otras agroecologías apolíticas, tecnicistas, como la agroecología de sistemas de cajas y flechas en Estados Unidos, o lo que el gobierno francés ahora llama agro-ecología, que son, lo que dijo Miguel, las herramientas para salvar a la agricultura industrial para que siga dominando el modelo dominante por mucho más tiempo, y otros. Y frente a eso, el hecho de que en América Latina se haya logrado, digamos, no hablar con una sola voz, pero más o menos tener un planteamiento, una agroecología política, una agroecología militante, una agroecología, una sociedad científica donde el expresidente fundador dice que los académicos deben estar fuera de la Torre de Marfil y trabajando con las organizaciones campesinas, pues es muy importante. Entonces yo creo que yo quisiera hacer una llamada a los y las agroecólogos y agroecólogas de las universidades aquí, de las ONGs, de los movimientos sociales, de las organizaciones campesinas, de los colectivos, que aquí en México debemos agregar nuestra voz y nuestra militancia a esta agroecología latinoamericana que representa muy bien mi entrañable amigo Miguel Altieri. Muchísimas gracias, Miguel, por venir aquí y compartir aquí con nosotros, y ahora te quiero mandar para abajo por un tubo, ¿no? Por la escalera, a saludar a los que están abajo, por favor. Gracias. Comanilel.org, mirada colectiva.